Hi, we are the Super Twin teachers, Grace and Claudia. This math lesson will be held in Spanish and we have English caption. We are happy that you can join us today. Hi, Super Learners. We are Claudia and Grace, the Super Twin teachers. We are so happy that you are here. Are you ready for another math adventure today? Let's go with our math power warm-ups. And then our mission for today is to identify the objects that are around us. Differentiate geometric shapes by their attributes, flat or solid shapes. So, let's start. Hola, Super Learners. Somos Claudia y Grace, las gemelas poderosas. Estamos muy felices de que ustedes estén aquí. ¿Están listos para otra aventura de matemáticas hoy? Entonces empecemos. La misión del día de hoy es identificar los objetos a nuestro alrededor, diferenciándolos por sus atributos en figuras geométricas planas o en cuerpos geométricos. Pero para comenzar, ¿qué hacemos primero? Muy bien, saludarnos. Comencemos. Buenos días, Super Learners, ¿cómo están? Buenos días, Super Learners, ¿cómo están? Estamos muy felices de que ustedes estén aquí y esperamos que se sientan igual. Buenos días, Super Learners, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien hoy y esperamos que ustedes también lo estén. Comencemos con nuestros ejercicios de calentamiento de matemáticas cantando y contando hasta el 20. ¿Están listos? Ahora canten con nosotros. A contar, mis Super Learners, a contar. 1, 2, 3, movemos los pies. 4, 5, 6, las manos también. 7, 8, 9, el cuerpo se mueve. Y 10, escuchemos muy bien. 11, 12, 13, contemos muy fuerte. 14, 15, 16, brinquemos a la vez. 17, 18, 19, mi cabeza se mueve. Y 20, contemos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora es momento de repasar nuestros colores en inglés y en español. ¿Qué color es este? ¡Sí, verde! Green. ¿Y este? ¡Sí, café! Brown. ¿Y este? ¡Sí, negro! Black. Busque estos colores en el mundo de hoy. Y nuestro último calentamiento es repasar las figuras en inglés y en español. ¿Qué figura es esta? ¡Sí, círculo! ¡Circle! ¿Y esta? ¡Sí, rectángulo! ¡Rectangle! ¿Y esta? ¡Sí, rombo! ¡Rombos! Busque estas figuras en el mundo de hoy. ¡Grandioso, Super Learners! Muy bien, Super Learners. Esperamos que ustedes estén listos porque es hora de nuestra misión matemáticas del día de hoy. Vamos a revisar con nuestros Super Learners la misión de hoy y con Sparkles también. A ver. Sí, Super Learners, la misión del día de hoy es identificar los objetos a nuestro alrededor, diferenciándolos por sus atributos en figuras geométricas planas y en cuerpos geométricos. Y para comenzar, nuestra primera misión es encontrar los objetos perdidos que tenemos en nuestra clase. ¿Será? Vamos a ver, vamos a encontrar objetos perdidos. Vamos a buscar nuestro primer objeto perdido y es un cuerpo geométrico. ¿Dónde ven un cuerpo geométrico que es pequeño y rojo? Miremos por todas partes a ver un cuerpo pequeño, pequeño y rojo. ¡Sí, Super Learners! Es esta pelota. ¿Y por qué? Porque es una esfera. Muy bien, Super Learners. Ahora, el segundo objeto perdido es una figura plana. ¿Dónde está una figura geométrica que tiene líneas blancas y rojas? Y también tiene estrellas. Busquemos.
Sí, Super Learners, es la bandera. ¿Y por qué? Porque es una figura plana. Muy bien. El tercer objeto perdido es otra figura plana. ¿Dónde está otra figura plana? Y que es negra y grande. ¡Sí, Super Learners! ¡Muy bien! El portarretrato es una figura plana. ¿Y por qué? ¡Sí, porque es un rectángulo! ¡Muy bien! Ahora, nuestro cuarto objeto perdido es un cuerpo geométrico. ¿Dónde está otro cuerpo geométrico que tiene estrellas de colores? ¡Busquemos! ¡Muy bien! Sí, Super Learner, es el cubo de Rubik. Es un cuerpo geométrico porque es un... ¿Qué me dijeron? ¿Qué es, Claudia? Un cubo. ¡Un cubo! ¡Muy bien, Super Learner! Nuestro último objeto perdido es otro cuerpo geométrico. ¿Dónde está otro cuerpo geométrico que es amarillo y grande? Los escucho. ¡Sí! ¡Es este tarro! ¿Y por qué? ¡Claro, Super Learners! Porque es un cilindro. ¡Lo logramos! Muy bien, Super Learners. Encontramos todos los objetos perdidos. Pero ¿saben qué? Ahora es tiempo de movernos, jugando con las matemáticas, Super Learners. Va a sonar, miren, un instrumento y vamos a saltar las veces que suene. ¿Estamos listos? Sí, comenzamos. Hicimos, Super Learner, nos sentimos recargados. Continuemos. Sí, podemos continuar. Super Learners, la última parte de nuestra misión es llenar nuestros tarros con estas figuras. Pero tenemos que escuchar muy bien qué figuras vamos a meter dentro del frasco. No todos pueden guardarse en el mismo lugar. Comencemos. Para llenar el primer frasco, debemos buscar las figuras que tienen cuatro lados. Miremos bien. Figuras que tienen cuatro lados. ¿Cuál será? ¡Sí! El cuadrado, porque tiene cuatro lados. ¡Muy bien! ¡Va adentro! ¿Qué más? ¿Dijeron el rombo? ¡Rombo! ¡Muy bien! ¿Y por qué? Porque tiene cuatro lados. ¡Muy bien! ¡Va adentro! Sigamos mirando. ¿Qué dijeron, Super Learners? ¿Cuál? ¿El rectángulo? ¿Por qué? ¡Claro! Porque tiene cuatro lados. ¡Adentro! ¿Cuál más? ¡Muy bien, Super Learners! El trapezoide. ¿Por qué? Porque también tiene cuatro lados. ¡Muy bien! ¡Adentro! ¿Cuál más? Falta uno, ayúdenme. ¡Sí, claro! ¡El rectángulo! Porque tiene cuatro lados, dos cortos y dos largos. ¡Gracias, Super Learners, por ayudarme! Ahora es mi turno. ¿Están listos para ayudarme? Vamos entonces. En este frasco vamos a meter cuerpos geométricos con caras redondas. Miremos muy bien. Caras redondas. ¡Sí, el cono! Tiene una cara redonda. Vamos al frasco. Busquemos otro. Sí, el cilindro. También tiene una cara redonda. ¡Oh! ¡Espera! Tiene dos caras redondas. Muy buen trabajo, Super Learners. Uno más. Sí, este cono también tiene una cara redonda. ¿Hay más? ¡No! ¡Correcto! Gracias, Super Learners, por ayudarme a llenar mi frasco. Pero esperen, vamos a contar cuántas figuras tenemos. ¿Les parece? ¡Sí! Super Learners, ¿nos ayudan? Vamos a contar mi frasco. ¿Estamos listos? Uno, dos y tres figuras. ¿Ahora están con los míos? ¿Están listos? ¿Me ayudan?
Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco figuras, Super Learners. Ahora, ¿qué frasco tiene más figuras? Sí, este frasco tiene más figuras. Y ahora, ¿este frasco cuántas figuras tiene? Menos figuras, sí, Super Learner. Tiene solamente tres. Gracias, Super Learner. Llenamos nuestros frascos con las figuras indicadas. Vamos otra vez con Sparkles, el pez, para revisar que hemos completado la misión. Vamos a ver. ¡Felicidades, Super Learners! Ustedes usaron sus poderes matemáticos y completaron la misión. Es tiempo de repasar. Muy bien. Logramos encontrar cuerpos geométricos y figuras planas a nuestro alrededor y saber que están en... Muy bien, Super Learners, en todas partes. Y lo logramos. Logramos reconocer sus atributos como los lados, caras y vértices. Sí, Super Learner, felicidades por seguirnos con la misión de hoy. Sparkles, gracias a ti también. Y recuerden que tienen el poder para ser super matemáticos. Bye, adiós.